Es una oportunidad preciosa, maravillosa, como bien dije antes, para dos cosas. Para las referentes de todas las niñas estén aquí al lado de ellas, que lo estén viendo como un espejo clarísimo de su trabajo y de que saben que pueden llegar a ello. Segundo, porque queremos y deberíamos todos de homenajearlas a todas aquí presencialmente, apoyarlas y darles las gracias por todo lo que han conseguido. Y lo más importante es que Tenerife y Canarias en ese momento va a estar arriba. Va a ser el epicentro de lo más importante en el fútbol, inclusive a nivel de todo el deporte en general. Hay que felicitar a la Federación por esa apuesta que ha tenido clarísima por Tenerife y por supuesto a todas las, al Cabildo Insular, el Gobierno de Canarias, Club Deportivo de Tenerife, todos los que hemos aportado algo para que esto sea realidad. Hay que agradecérselo enormemente y que ojalá todos los canarios y todos los tinerfeños podamos disfrutar de este gran evento. Bueno, Yolanda lo acaba de describir como un hito y así es. Si ponemos un poco la vista atrás y vemos que el último partido al máximo nivel que una selección absoluta disputó fue en el 96, en aquel clasificatorio también con Eslovaquia, y ya tocaba que Tenerife pudiera albergar un partido de máximo nivel, pero en este caso protagonizado por nuestra selección, la campeona del mundo, y que además está en disposición en este clasificatorio de jugar, por supuesto, esa Eurocopa y hacerse con ese trío virtuoso que tiene ya la masculina, de tener campeonato del mundo, Nations League y también poder añadir, en este caso, la Eurocopa. Estamos muy satisfechos, por tanto, de que con el trabajo colaborativo que hemos podido llevar a cabo entre federaciones, instituciones públicas, clubes, hayamos conseguido tener a Tenerife por referente del fútbol femenino durante estos días. Un fútbol que crece, que es capaz, a su vez, también de estimular a los jóvenes, en este caso, a las chicas en el fútbol, y que además está consiguiendo resultados increíbles. Lo acabamos de ver recientemente con el éxito rotundo de audiencias y de participación que ha tenido también la final de la Liga de Campeones Femenina y que también nos permite situarnos a España, a nuestro país, como referente mundial del fútbol. Por tanto, esto es importante porque da valores, proporciona notoriedad y también nos va a dar repercusión. Otro efecto que también a Tenerife le viene muy bien desde el punto de vista promocional y que se satisface plenamente con el objetivo de albergar aquel partido. Por tanto, queremos celebrarlo. Me sumo al llamamiento que han hecho tanto al director general como a la consejera de que se llene de forma masiva este estadio y que además sea también el preludio de lo que aspiramos en breve a poder tener, que es otro partido, pero en este caso de la selección absoluta masculina, que ya una vez completado el proceso de renovación del estadio pueda tener aquí también algún gran partido que también en el ámbito del fútbol masculino de máximo nivel nos permita a Tenerife posicionarnos como esa referencia que no tenga nada que envidiar a ninguna otra sede y que sí podamos sumar el valor que ya de por sí nos proporciona tener el emplazamiento, el clima, la planta alojativa que tenemos que nos hace ser especialmente aptos para albergar grandes eventos internacionales como puede ser un partido al máximo nivel de la selección masculina. Un partido aquí en nuestro estadio, en el Estadio Insular, Heliodoro Rodríguez López, no dudamos en poder colaborar. Y nada, felicitar sobre todo a la Federación y agradecidos con tanto la Española como la Interinsular de que hayan traído este evento, un hito más en la historia de este estadio que va a cumplir en 2025 100 años. Y animo a toda la afición, a todos los tinerfeños y tinerfeñas y los que se quieran sumar de otras islas, que vengan a apoyar a la selección, que cambiemos esos colores blanquiazul por los rojos y que al final el deporte femenino sea la fiesta, sea el día que llenemos y que bueno apoyemos a nuestras chicas, a nuestras campeonas del mundo. Sí, ha costado bastante. Yo recuerdo la primera conversación que tuve sobre la selección fue con un portuense de pro como yo. Por eso lo abordé y lo ataqué sin miramientos, que fue López Afonso. Y desde el primer momento dijo, a por ello. Nos ha costado mucho. Porque había muchas ciudades que querían traer este partido importante, porque se va a decidir la clasificación de la Eurocopa y los Juegos Olímpicos están a vista de dos meses.
Pero yo creo que es importante. Me voy a unir a todos los que hemos dicho hoy que es importante que llenemos el Marte. Y aquí participamos todos, las administraciones públicas, el Club Deportivo Tenerife, el Costa de Eje, pero los medios como ustedes. Es importante. Para los medios también es muy importante que esté la selección absoluta, campeona del mundo. Como he dicho antes, orgullo de todos nosotros, porque sé que ustedes también se sienten orgullosos de tenerlo aquí y Tenerife va a estar colocado en el mapa mundial ahora de Europa y en el mundial en un día muy señalado para el fútbol femenino en Canarias.